Muy bien, estamos ya de vuelta en Iquique al Día. Nos encontramos a esta hora con los amigos de INACAP. Se trata del encargado de asuntos estudiantiles, Silvio Cruzat, que está ahí con su chaqueta negra de INACAP, y con Michael Muñoz, o Michael Muñoz, coordinador de deporte también de INACAP. Les damos la bienvenida. Chicos, ellos nos vienen a hacer algunos anuncios que tienen que ver con deporte, ¿no es así? Sí, cuéntanos, deporte, Silvio. Deporte va a hablar nuestro coordinador de deporte, ah, Michael perfecto. Muñoz, y alguna actividad que tenemos para este mes de agosto. Uh-huh. El día miércoles nos visita el consultorio Guzmán, nos va a hacer un examen preventivo de adulto, que es el EMPAP, y también va a estar la ambulancia en el sector del patio de la sede para hacer el examen del PAP para nuestra alumna. ¿En forma absolutamente gratuita? Absolutamente gratuita para todos los alumnos, muy transversal. Así que están todos invitados a hacerse este examen importante que tenía la crisis. Aunque le dé un poco de nervio, ¿no? Porque generalmente es como que, ay, tan nervio hacerse exámenes, pero bueno, si es gratis. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar, ¿no? De todas a partir maneras. De las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Perfecto. ¿Y esto es gente del consultorio profesional? Guzmán, sí. Guzmán. Sí, no, hacer la visita ahí, la ambulancia y todos los funcionarios, son como 8 funcionarios. Qué bueno, ¿eh? Están presentes en la sede. Perfecto. Aprovechar, chiquillo, entonces. Sí, ¿qué otra cosa se viene en agosto? El día sábado, primero de septiembre, tenemos nuestro primer café concert, año 2012. ¡Ah, qué bueno! Así que vamos a contar a través de la compañía de teatro Antifaz, con una obra de teatro Casados, que es una obra picaresca. Vamos a tener también un monólogo, que es un alumno de INACAP, Héctor Monque Muñoz. Y artistas invitados, show artístico, baile y también... ¿Y esto bueno, solo para la comunidad de INACAP o puede ir Bueno, están invitados todos los alumnos y los mismos alumnos también pueden invitar a sus familiares, amigos, parejas, y también está abierto para toda la comunidad iquiqueña, que puedan poder disfrutar de esta obra que está muy bien posicionada dentro de la ciudad y, y es muy buena. Se la recomiendo a todos. Okay. La entrada es gratuita, solamente un aporte voluntario para un fondo solidario que tenemos dentro de la sede, así que está toda la gente invitada a disfrutar. Además el espacio es bastante grande, así que todo el mundo puede... aprovechar de pasar un buen momento. Claro, y cómodo también, porque vamos a tener su mesa, su sillita. Claro. Buena vista al escenario para que disfruten de la obra. Esto es el 1 de septiembre. Sábado 1 de septiembre a partir de las 21 horas. Muy bien. ¿Y después de eso, qué otras actividades se vienen? ¿Podemos mencionarlas? Tenemos un campeonato de arterofilia que comienza el día 30 de agosto. Ya. Que es un campeonato universitario, que también va a ser en la sede, así que están invitadas las universidades que están en la ciudad. Y compiten entre ellos y bueno, ahí va a haber una premiación. Esto dura todo el día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto, muy bien. Michael, ¿qué nos puedes contar tú entonces con respecto al tema deportivo, a pesar de que también por ahí lo mencionó Silvia? Bueno, primero que todo, buenos días. Nosotros, la Universidad de INACAP, hace ya 4 años está organizando una liga de voleibol en donde participan distintos equipos de la ciudad. Ya. Y ahora este año se asoció con la Asociación de Voleibol de Iquique y hizo una alianza para mejorar el nivel deportivo del voleibol local, en donde a comienzo de año se partió con la Liga Federada de Voleibol INACAP, en donde participaron bastantes equipos. Fue un rotundo éxito porque al mismo tiempo fue mucha gente a ver los partidos tanto en damas como en varones. Y bueno, ahora comienza la segunda etapa de esta liga, la clausura, en donde ya los equipos sortean la posibilidad de viajar a los nacionales que son en el centro del país. Y por lo tanto, este campeonato comenzaría a comienzos de septiembre. Y se cita a los delegados para que vayan el lunes 27 de agosto a una reunión informativa para que puedan inscribir a su equipo y puedan ser partícipes de esta liga que ya es conocida a nivel local y que es muy buena organización, participa muy buen equipo. Y están todos invitados a que a puedan ver, ¿no? a ver, a presenciar y también si tienen equipo a contactarse conmigo. Mi correo es mmunozr@inacap.cl. ¿Algún teléfono? Mi teléfono personal que es 76-99-1876. Pueden contactarse conmigo a través de teléfono o vía mail para hacer las inscripciones de los equipos, categoría solamente adulta. Donde se está trabajando con la asociación, la idea es federar a los equipos también y a través de esa vía poderlo llevar a nivel nacional. ¿Y la inscripción tiene algún valor? La verdad es que es todo gratuito. Lo que sí puede ser que haya cupos limitados porque estamos súper
corto con el tema de la cancha. ¿Ya? Este campeonato se hace en la Casa del Deportista. ¿Ya? Un recinto bastante bueno, buena iluminación, tenemos buen tablero, tenemos un excelente cuerpo de árbitro. Uh-huh. Y por sobre todo, buena organización, así que están todos invitados. Así que no pueden hacerlo jugando, pueden hacerlo yéndose apoyando, allá, apoyando, supuesto. Porque hay jugadores de buen nivel. Se pueden hacer fans ahí de los, de los jugadores, jugadoras. Es un espectáculo súper lindo que organiza INACAP. Repitamos entonces el día en que parte y los horarios. El lunes 27 de agosto, ¿ya?, está la reunión de delegados. Ajá. ¿Ya? Y en la primera semana de septiembre comenzarían los partidos, días sábado y lunes. ¿Y en los horarios? ¿En qué horario? Generalmente lo que estamos ocupando son horarios de 16 horas en adelante, los días sábados. De las 4 de la tarde en adelante, entonces ahí puede ir cualquier persona incluso a ver sin ningún costo ni nada por el estilo, ¿cierto? Cierto. Bueno, suerte entonces para todos los equipos, y ustedes como INACAP también llevan su equipo, que me imagino está entrenando, pero como loco, porque la idea es que ustedes se queden con la copa, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que ahora con los chiquillos, en el primer semestre nos costó un poco, pero ahora nos fijamos con el grupo. Porque aparte fuimos a la Olimpiada hace poco, logramos reunir a todos los jugadores de INACAP y nos fijamos como meta de estar dentro de los equipos mejores, si es posible ganar y poder representar a la ciudad en los nacionales. ¿Y cuántos días a la semana entrenan, por ejemplo? La verdad es que entrenamos en damas y en varones de lunes a jueves. No, o sea, son súper esforzados los chiquillos, le ponen harto empeño y seguramente el empeño en algún momento se va reflejado en la cancha. Por y es supuesto, lo que esperamos. De todas maneras. Bueno, y también el esfuerzo de la universidad por darle la posibilidad de llevar el estudio con el deporte. Así es. Bueno, suerte entonces para el equipo de INACAP y suerte para todos, pues chiquillos, ¿cierto? Okay, bueno, muchas gracias por estar con nosotros con estas actividades que realiza INACAP en el ámbito deportivo y también, por supuesto, en el ámbito artístico con la presentación de esta compañía de teatro, en donde no solo los estudiantes pueden participar, sino que toda la gente que quiera acompañarlos, una actividad gratuita. INACAP siempre se preocupa entonces de entretener a la gente, tanto como les digo, en el ámbito artístico como deportivo. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Silvio Cruzat, el encargado de asuntos estudiantiles, y Michael Muñoz, coordinador de deporte. Que les vaya súper bien con la actividad y nos estaremos viendo en las próximas semanas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y cuando volvamos estamos con el director de ONEMI, con quien vamos a hablar de lleno acerca de este simulacro que se realizará el día 23.